Bienvenidos todos a esta reflexión de hoy, jueves 22 de abril. Recordamos hoy una fecha muy especial, los cumpleaños de Monseñor José Figueroa Gómez, y oramos a Dios Todopoderoso por su salud, por su vida, por su ministerio episcopal aquí en esta diócesis de Granada, para que sea el Señor quien lo siga bendiciendo. Para hoy, jueves 22 de abril, la Iglesia nos invita a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, 44-51. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto me quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ya les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. En esta semana, queridos hermanos, estamos meditando sobre el pan de vida y invitarlos a reflexionar sobre la Eucaristía. Sabemos que en este tiempo de pandemia nos han sugerido a muchos, especialmente a los ancianos, a los enfermos, vivir, celebrar la Eucaristía, escuchar la Eucaristía desde sus casas. Y uno escucha el testimonio de muchas personas de que no es igual. Pues claro que no es igual, porque la Eucaristía tenemos que celebrarla. La Eucaristía es un banquete de amor donde nosotros participamos, especialmente comulgando, comiendo. Cuando nosotros nos invitan a una fiesta, a un banquete, lo principal de ese banquete, el centro de ese banquete, es la comida que nos van a dar, lo que nos van a servir. Y ahí nosotros salimos hablando si estuvo bueno o estuvo mala la fiesta según la comida que nos dieron. Por eso los hermanos que viven la Eucaristía por televisión o por Face se sienten vacíos, sienten que no estuvo completa esa celebración, porque faltó algo, faltó pues lo más importante, que es recibir a Jesús. Jesús que se hace comida para nosotros, Jesús el pan de vida. Y cuánta falta nos hace ese pan de vida a nosotros. Hay muchos enfermitos, muchos ancianos que desde sus casas nos llaman a nosotros para que les llevemos la Santa Comunión, para que les llevemos la Eucaristía, para que les llevemos ese pan bajado del cielo que tanta falta les hace en su vida. Llámenos, comuníquese con el párroco de su parroquia, comuníquese con su sacerdote amigo, comuníquese con un sacerdote y pídale el favor que vaya y lo visite con todas las cuidados y todas las medidas y todos los protocolos que hay que tener en este momento. Nosotros lo hacemos, nosotros vamos hasta su casa, nosotros los visitamos, y si hay necesidad de celebrarle la Eucaristía a ustedes, se la celebramos allá en su hogar, se la celebramos con su familia. Si hay necesidad de llevarle la Santa Comunión, se la llevamos, pero no se priven ustedes de tener a Jesús en su hogar, de tener a Jesús en su casa. No se sientan tristes, no se sientan ustedes excluidos de la iglesia, de ninguna manera. Nosotros vamos hasta su casa, Jesús va hasta su casa a visitarte, a alimentarte, a llenarte de vida, a hacerte cada día mejor hijo de Dios, para que sigas haciendo su santa voluntad. Dios los bendiga, feliz día para todos.